Bienvenidos a Cocinando con Pinky. El día de hoy vamos a hacer exquisito hummus. Los ingredientes son medio kilo de garbanzo, que de hecho aquí ya está con 24 horas remojado, bien lavado, sal, 2 dientes de ajo bien picados, 2 limones y salsa de ajonjolí, que es la salsa de tahini. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro garbanzo a cocer en olla express. El agua con que estuvo remojado, esa ya la removimos, ya la retiramos. Se le pone agua nueva. Poquita, no mucha, que cubra el garbanzo. Aquí le voy a agregar un poquito de sal. Mis 3 puñitos mágicos. Cerramos. Le vamos a dar aproximadamente media hora. Prendemos nuestra lumbre y la dejamos media hora para poder comenzar a preparar el hummus. Bueno, una vez que ya transcurrió media hora el garbanzo en la olla express, lo dejamos enfriar y ya lo tenemos aquí listo. ¿Ok? Ahora lo vamos a licuar, el garbanzo. Y nos vamos por partes. Le agregamos sal, 3 puñitos a cada tanda de garbanzo y le vamos a poner en esta ocasión todo el ajo, ya el ajo bien picado. Les recuerdo que el agua que queda con el garbanzo una vez que ya se coció, esa agua es la que van a aprovechar para licuar su garbanzo. ¿Okay? Aquí nuevamente vamos a ponerle sal. 1, 2, 3 y licuamos. Ya una vez licuado todo, lo integramos. Aquí ya está molido nuestro garbanzo con ajo. Entonces vamos a agregarle, ¿sí? Este frasco tiene 454 gramos. Se utiliza la mitad del frasco, ¿ok? Entonces vamos a integrarlo. Y también vamos a poner nuestros 2 limones ya exprimidos y colados. Y aquí vamos a mezclar. Integramos el garbanzo, la salsa de tahine, el limón, el ajo y la sal. Quedó así nuestro hummus. Miren qué rico. Esto con sándwiches, con pan pita, con lo que quieran, le ponen aceitito de olivo y es una botana súper saludable, súper rica, con zanahorias, con apio, con lo que quieran, pepino. Es muy, pero muy rico y muy recomendable. Vamos a probar a ver qué tal. No, aquí se pica uno de lo rico que está, así a cucharadas me lo puedo estar comiendo. Pues bueno, si te gustó esta receta, no olvides de darle like, de compartir y suscríbete. Y recuerda que el ingrediente principal para que algo te salga súper rico es el amor. Así que si vas a cocinar, cocina con mucho, pero con mucho, mucho amor.